están, fanáticos de las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trip en Moto. Hoy voy a estar probando esta maravilla de Kawasaki, la Versys 300. Vamos a ver. Viene a competir en el segmento de las medianas trail con, por ejemplo, una BMW 310 GS, con una Bistrom 250 o incluso con la Honda CRF 250L. Cuenta con un motor bicilíndrico de 296 centímetros cúbicos que entrega 40 caballos de fuerza. Cuenta con una caja de 6 velocidades extraordinariamente suave, no hay golpeteos, las marchas suben y bajan bastante dóciles, bastante suaves, lo cual se agradece mucho, y las vibraciones prácticamente en esta moto no existen. En el apartado frenos contamos con un disco lobulado en la parte de delante, además integrado con un sistema ABS. En la parte trasera también contamos con un disco lobulado y monopistón. Cabe mencionar que el sistema ABS no es desconectable. Hubiese sido bastante útil que pudiéramos desactivarlo cuando tengamos que entrar a caminos de tierra. La suspensión se compone de una horquilla de 129 mm adelante y un basculante trasero ajustable en precarga de 148 mm. Dentro de los elementos de confort que destacan en Versys 300, sobresale su pantalla o parabrisa, que entrega una adecuada protección al viento. Desde el punto de vista de la comodidad, entrega una postura de conducción bastante natural. Gracias a su asiento de doble altura, iremos cómodo y así también nuestro acompañante. El cuadro de instrumentos es muy completo. Al centro encontramos un tacómetro análogo hasta las 15.000 vueltas, indicador de marchas y reloj. A la derecha tenemos una pantalla con velocímetro, consumos, odómetro total y parcial, entre otra mucha información útil. En Versys 300 encontramos números que sorprenden, por ejemplo su estanque de 18 litros que da una autonomía aproximada de 400 kilómetros y su peso de solo 175 kilos. Gracias a sus llantas de rayos de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, tendremos una adecuada maniobrabilidad en off-road. Bien amigos, ese fue el revisado a la Kawasaki Versys 300X, la media trail de la casa japonesa. Puntos que yo considero que deberían mejorar en siguientes modelos sería incorporar ABS desconectable y quizás el asiento en la sección del piloto que fuese un pelín más blanda. El resto de la moto es ideal.
tiene varias características, como les decía, que hacen que se sobreponga al resto de sus competidoras en este segmento. Sería todo por el revisado. Los invito a suscribirse a mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, página web, tripenmoto.com. Van a encontrar el revisado de otros modelos, algunos de los viajes, y eso sería. Espero que les haya gustado. Leo sus comentarios abajo en el cuadro de la descripción. Así que sería todo por este revisado de la Kawasaki Versys 300. Amigos, que tengan un buen trip en moto. ¡Ah! Me están matando estos bichos. ¡Ah! Preciable suma de 40 caballos de fuerza.